buenas tardes y otra vez de nuevo con todos ustedes a través de Radio Portales y de Televisión Nacional desde Arica hasta Punta Arenas. Y buenas tardes con fin de semana, un fin de semana seguramente para todos ustedes en sus casas, pero no para mí. Yo vine a Chile, dije, bueno, vamos a descansar, a pasarlo de maravilla y pensaba incluso que el weekend iba a ser como el suyo. Un coche, las maletas, a la playa o a las montañas lindas de Chile. Y sin embargo, les voy a contar lo que he hecho. Me he levantado a las 7 de la mañana, ayer me acosté tarde, me levanté a las 7 de la mañana, me fui en un helicóptero, ese helicóptero que me lleva con mi amigo David de lado a lado y al que tengo tanto miedo, pero ya le voy cogiendo un poco de cariño. Me fui a Santiago. En Santiago visité La Tercera, visité Radio Portales y El Mercurio. Me vine otra vez a casa, me duché, me mal arreglé y aquí estamos, preparé el programa. Siempre con prisa, siempre rápido, pero felices. Felices y con la noticia. Y la noticia hoy es triple. Primera, porque la noticia es ella. Segundo, porque la noticia la lee. Y tercero, porque es preciosa. Raquel Argandoña, que está esta tarde aquí con todos nosotros. Una Raquel bellísima, como yo la conozco de tantos y tantos años. Tantos años no, porque Raquel es... Debe tener como 19 o 20 años más o menos, ¿no? Muchas gracias, tengo 23. 23, bueno, ya es un, tienes el placer de decir que tiene 23 años porque hay muchas gentes que no pueden decirlo. Raquel, cuando dije quiero invitar a mi casa a Raquel, muchas gentes pensaron, Julio está loco, una mujer tan polémica, tan dura, tan fuerte. Y sin embargo yo veo y te conozco muy bien, lo puedo decir, que es una mujer divina, una mujer dulcísima y encantadora. ¿Qué pasa? Muchísimas gracias, pero todos no piensan lo mismo. Lo que pasa es que tengo una personalidad muy fuerte, soy muy segura de mí misma y siempre digo la verdad y nunca adorno las cosas. Contestas corto, pero... Preciso, sí. No, y además que no me gusta que se metan en mi vida privada y es por eso que cuando se meten yo me defiendo. Y te defiendes fuerte y bien, ¿eh? Depende, que me lo pregunte. Raquelita, ¿qué diferencia hay entre estar en esa Quinta Vergara grande, inmensa, llena de gente, al aire libre, y estar en un estudio de grabación con una cámara y un monitor? Bueno, la diferencia es bastante grande. Tú en un estudio estás con el productor, el director, tus compañeros de trabajo, los locutores, y el libreto, nada más, y una cámara. Y en la Quinta Vergara estás con 20.000 personas, que es bastante grande, ¿no? Estás con la orquesta, estás con los animadores, con un jurado, con el público, estás en contacto con la gente, entonces te motivas mucho más. Es mucho más entretenido estar en contacto con el público que estar en un estudio muy frío. Yo, si tuviera la oportunidad de preguntarte muchas cosas, te preguntaría siempre con mucho cariño, como te dije al principio. Porque a los seres humanos no se los puede descubrir en una corta entrevista de espacios de tiempo muy pequeños. Y yo sé que tú tienes una vida maravillosamente bella, porque si no, no podrías tener éxito. No se puede tener éxito sin tener una vida fuerte interior. ¿Qué te preocupa a ti verdaderamente del pueblo chileno? De lo que piensa el pueblo chileno de ti. Me preocupa, te digo, antes me preocupaba muchísimo más, ahora ya me dedico solamente a profesionalizarme mucho más. En mi carrera, no me preocupa mucho lo que dice la gente. He demostrado ser un excelente profesional. En mi corta edad, tengo 23 años, he alcanzado lo que diría yo ninguna animadora chilena ha alcanzado. Por lo tanto, me siento muy orgullosa de mí misma y quiero que entiendan eso. Tú piensas entonces, mi opinión es diferente, es decir, mi opinión no quiere decir mi diferente, lo que yo opine de lo que tú representas, porque yo sé que, tú, que para mí una mujer chilena, cuando te veo a ti pasar por esa Quinta Vergara, yo me caigo desmayado, estoy allí en casa y digo, no se puede ser tan más guapa que Raquel. Y lo digo además de verdad, porque eres, no solamente yo, el otro día, estos días que estamos en Olmué, mi querido pueblecito donde yo lo paso tan bien con mis gentes allí, viéndote salir al escenario, tú sabes cuando ves una especie de estatua romana, majestuosa, caminar, si caminaran las estatuas yo pienso que caminarían como Raquel. Pero lo importante de destacar en ti, Raquel, es que eres polémica. Y nosotros los latinos no podemos vivir sin esa polémica. Y tú eres muy latina. ¿Dónde naciste? ¿En qué parte de Chile? No, yo nací en Santiago de Chile. ¿Y tus padres? Bueno, mi papá es francés y mi mamá es chilena. Tengo la ¿chilena como el poroto? Chilena como los porotos, exactamente. Raquel, yo te voy a proponer una cosa, no es una proposición. Ya. Te voy a sugerir algo. A ver qué te parece. Imagínate tú que
dentro de 11 meses, ajá, de repente llega un señor del festival, Gaponov, por ejemplo. ¿Se llama Gaponov? Sí. Gaponov. Me acuerdo, Gaponov, que el otro día estuve con él, pero es muy difícil pronunciar su nombre. Y te dice Raquel Argandoña. Sí. ¿Quiere usted presentar el festival de Viña del Mar? Le diría sí, pero con una condición. Con Julio Iglesias. ¡Qué rica! Entonces, a ver, ¿y qué me haces con eso? ¿Me matas, no? Pero ¿por qué no? Yo creo que tú lo estás haciendo muy bien, te felicito por este programa. Y creo que ya la pareja del Festival de Viña debería cambiarse, sobre todo el animador. Aunque yo quiero mucho a Antonio, entonces yo creo que podría ser Julio Iglesias y Raquel Argandoña. Yo te voy a decir lo que pienso de estas cosas. Ayer decía a Chile, a través de la televisión y de la radio, que era la primera y la última vez que presentaba algo. La primera porque me emociona y me encariña estar en Chile en esta postura que estoy. Y la segunda, de no hacerlo más, es porque es muy difícil. Es una labor que yo os aplaudo porque es muy difícil presentar. Pero no, tú deberías decir que la primera vez solo, no. Pero la segunda vez conmigo yo te enseño, no te preocupes, lo haríamos pero muy bien. Oh. Qué pedazo, entonces, ¿no? entonces lo dejamos en suspenso, ¿no? Perfecto. Raquelita, yo estoy pensando qué es lo que dirías tú a esas chiquillas que tienen 16 años, esas lolas bellas, para tener 23 años y estar tan lola como estás tú. ¿Qué les dirías? ¿Tú qué haces? ¿Haces mucha gimnasia? No, yo no hago gimnasia, no me cuido en comer, tomo bastante, como mucho y lo paso muy bien. Creo que esa es la mejor receta que les puedo dar. Yo nunca en mi vida estaré a creer en la boda. Ahora, ¿sabes, Raquel, que no puedo contigo? Yo no puedo contigo. No, es que me vuelve a... Probemos, lo mejor te respeto. ¿Me tienes que dar un besito? A ver, besito. Son dos en España. No, tres. ¿Son tres? Ok. Bueno. Yo vamos a hacer, como la única manera de defenderme con Raquel es cantarla, y tampoco me defiendo muy bien porque me mira y me queda así un poco, porque hay que verla de cerca, ¿eh? Hay que verla de cerca esta señora y ver cómo te mira la cara y cómo te dice las cosas, porque es como si te quedas así. Yo te podría cantar una canción que escribí cuando era muy pequeño, hace 6 meses. Oye, yo no te creas que soy tan viejo. ¿Cuántos años te crees que tengo yo? 35. Qué rica. Y un día... 36 años, ay, 36 años. Bueno, el amor es una de las canciones que se escriben en un momento determinado de tu vida y después se cantan toda una vida entera. El amor no solo son palabras que se dicen al azar por un momento y sin pensar. Son esas otras cosas que se sienten sin hablar al sonreír, al abrazar. El amor, ¿qué haría yo si tuviera una novia así chilena, guapa? Yo nunca he tenido una novia chilena. El amor, a ver si te pasa a ti igual. A veces nunca llega porque pasa sin llamar, se va buscando a quien hablar. Y a veces cuando llega, llega tarde porque ya hay alguien más en su lugar. ¿No? Así nos quedamos en la piscina. El amor. El amor no sabe de fronteras, de distancias ni lugar, no tiene edad, puede llegar perdido en... No puedo cantar, que te voy a hacer. Por un rey. Yo quiero decirles que, y no, y a ver, no, esto es una broma lo que voy a contar a ustedes, ¿eh? Que no la puedo mirar, de verdad. Así que queda así. El amor. El amor. Es perdonarse todo sin reproches y olvidar para volver a comentar. Es no decirse nada y en silencio caminar. Es ofrecer.
El amor, el amor, el amor, tú te casas. El amor, tú te casas. La niña, juntos, las te vi. La verdad es que uno viene de estar con Raquel Argandoña y viene bien emocionado. Pero después se encuentra con un personaje que yo estoy seguro que a las Lolas le va a hacer brillar los ojos así más. Un personaje entrañable. He hablado con él mucho antes del programa y es entrañable. Es Fernando Ubiergo. Fernando, tú sabes que cuando yo te veía antes de ayer en el escenario, me recordabas mucho a mí. ¿Cómo? Me recordabas, o sea, tu imagen me parecía que era el yo de hace 10 años. ¿Tú qué piensas de eso? Qué bueno, yo pienso que es bueno. Yo creo que el parecerse a personas como tú siempre va a ser bueno, ¿no? Pero en última instancia es bueno parecerse, pero no perder mi identidad. Por supuesto. Y yo te vi en el escenario, sincero, entrañable, con una voz muy personal y con un tema que es lo que quiero que me cuentes, también muy personal, esa canción dedicada a John Lennon. ¿Cómo surgió esa canción? ¿Cómo hiciste la canción? Bueno, cuando vino todo esto que nosotros conocemos y supe de la noticia, jamás pensé en hacer una canción. La verdad es que no era ni momento para cantar ni nada de eso. Sin embargo, como en la radio empezaron a tocar mucha canción de los Beatles y la televisión dio algunas películas que antes habíamos conocido, recordé la época de los 12 años, los 10 años, y empecé a escribir unos versos. Y en la noche, ahí por las 4 de la mañana, los grabé. Luego, al otro día, cuando escuché esto, me gustó y se lo mostré a unos amigos, quienes me dijeron que lo enviara al festival nuevamente, y ahí vino ya la parte más difícil. La canción nació así. Es una canción que, más allá de una buena letra o mala letra, una buena o mala música, está llena de sensaciones. Yo ni siquiera me atrevería a decir que es una buena canción, pero sí que tiene mucho de sensación, mucho de piel en ella. A mí me pareció una canción perfecta para un festival. No, pero no solamente perfecta para un festival, una canción bien hecha, una canción con dos cambios de ritmos, muy bien estudiados, muy profesional, es lo que me asombra, porque tú eres muy joven. ¿Qué años tienes tú, Fernando? 25 años. ¿Y llevas cantando cuántos? Cantando profesionalmente 3 años. 3 años. Ya, ahí empecé ahí mismo, en la Quinta Vergara. En la Quinta Vergara, ¿no? Sí. Ahí empezamos tantos y tantos en esa Quinta Vergara. ¿Tú te acuerdas, Fernando, lo que sentiste el día que ganaste el Festival de Viña del Mar? Hace 3 años. Lo que pasa es que en este momento yo podría llenar de palabras y de adjetivos lo que sentí en ese momento, pero lo que sentí en ese momento no tiene palabras. Hay momentos, y yo creo que tú lo sabes muy bien, hay momentos que no necesitan palabras, sí. De palabras. Y yo podría tratar de recordar y acercarme, ir por el lado de lo que sentí, pero no puedo explicarlo. Fue algo que va más allá de la palabra. Exacto. Pero yo te preguntaba esto porque esa emoción que uno siente cuando le declaran ganador es tan fuerte, y tú bien explicas, que yo no me explico cómo has sido tan valiente para presentarte de nuevo a un festival. Y te digo esto porque aquí estás arriesgando mucho, Fernando. Es muy difícil ganar dos veces. Tú sabes, muy difícil ganar dos veces. Y sin embargo yo pienso, y no quiero crear opinión en esto, no voy a crear en absoluto porque los jurados tienen su opinión. De lo que he visto hasta ahora, con esto me juego que los demás se enfaden conmigo, pero de lo que he visto hasta ahora es lo más oportuno, lo mejor, la canción de Fernando Ubiergo. Pero imagínate que no ganas, imagínate que no ganas el festival, ¿qué vas a sentir? Ahí está, que te está viendo ahora todo Chile. Lo que pasa es que uno con un poco de tiempo cantando, uno con un poco de tiempo sintiendo el cariño de la gente, aprende algo. Yo creo que la carrera de un artista no está hecha tan solo de triunfo. Yo creo que un verdadero artista también necesita conocer la derrota para cuando triunfa
poder saborearlo más. La primera vez cuando yo vine, nunca había ganado y nunca había perdido. Entonces ni siquiera podía sentir. Y ahora he ganado y también en el tiempo que pasó, perdí. No tan solo en festivales, sino en lo personal. Perdí amigos, perdí cosas que eran muy cercanas. ¿Y por qué pierdes amigos cuando ganas? Lo que pasa que, lo voy a explicar con un ejemplo, ¿no? Iba en un trencito que iba como a 60 kilómetros por hora. Y luego pasé por una estación donde, una estación que se llamaba Viña del Mar, y el tren fue a 120. Ajá. Y empecé a ir tan rápido que ya no veía ni los postes que estaban a mi lado. A lo mejor el ejemplo no es muy bueno, pero... No, es perfecto. Es perfecto el ejemplo. Te voy a decir por qué. Porque a mí me pasa igual. Lo que yo te quiero decir es, y diferenciar, y es importante, es que el abrazo, no por ser largo, es más profundo. No se pierden los amigos. Son ellos los que nos pierden a nosotros, los que no nos entienden bien. Porque tienes razón. Se empieza a correr de tal manera que llega un momento en que no puedes abrazar de una manera larga. Eso te está pasando a ti. Pero yo te voy a decir lo que yo miro en tus ojos. En los ojos que las chilenas se vuelven así locas. Están llenos de ternura. Y me recuerdas profundamente al Julio Iglesias de hace 10 años. Pero no te puedes imaginar, durante esta conversación que hemos tenido, me ha parecido que es exacto, es clavado todo esto. Te veo después con la guitarra, te veo tan giving, tan lleno de ganas de dar. ¿Tú serías capaz, si un día tu éxito es muy grande, de acordarte de tus primeros pasos? ¿Te acordarías de Viña del Mar? Es una pregunta bien difícil. Lógicamente yo debiera responder sí, pero es difícil. Es difícil porque como nunca tuve un éxito grande, hablemos a nivel internacional, he tenido el cariño de la gente en Chile y eso creo que hasta el momento me ha bastado. Pero llega un momento que uno quiere más. Y yo no sé si cuando el tren vaya a 200 voy a tener tiempo para ver los postes. Quisiera sí, quisiera sentirlo. Lo que sucede es que uno muchas veces pretende tener lo que tiene cerca y buscar lo que está más allá de la ventana, pero a veces hay que ceder y hay que dejar algo en el camino para poder conseguir otras cosas. No siempre se puede tener todo. Si te dijeran de repente, Fernando, vas a tener un gran éxito, pero tienes que olvidarte unos cuantos años de Chile. No te puedes quedar en Chile, tienes que viajar continuamente. Y a pesar de saber que en esa distancia perderías el cariño del pueblo chileno. Esa es una pregunta que me la hago yo a mí mismo todos los días. Y te la pregunto a ti porque me reflejas mucho, Julio Iglesias. ¿Qué harías? ¿Serías capaz de abandonar tu tierra unos años por buscar físicamente otras tierras? Podría. Esta. Podría. Eso. Es doloroso. Pero es un poco lo que le puede pasar al papá. Cuando tiene un hijo y el hijo crece, el papá, aunque lo quiera mucho, la mamá, aunque quiera mucho a su hijo, tiene que comprender que ese ser tiene vida propia y también necesita descubrir el mundo. O sea, yo agradezco mucho a la gente que me hizo un poco conocido en este país, pero esa gente, como me quiere, también puede entender que de repente el cordón umbilical se corta y este hijo tiene vida propia y puede irse, pero eso no significa olvidar. Significa no estar físicamente, pero creo que no tiene mayor importancia el estar lejos. Si te quieren, el tiempo es un accidente. Y yo de verdad, Fernando, he sacado una conclusión muy particular de Fernando Ubiergo. Me pareces auténticamente de verdad. Y lo digo con mucho cariño porque me encantaría parecerme a ti en estos momentos. En todas tus ilusiones, en todos tus proyectos, en todo lo que te está pasando, en todas esas emociones que estás dando a la gente y que estás cargando tú. Y como veo que te has tenido la guitarra, y esa guitarra que yo también tenía a mi lado, yo llegaba a Viña y con mi guitarra cantaba la vida, así que igual. Yo imagino que a todos los chilenos les va a encantar que Fernando tome su guitarra y nos cante una canción. Yo le preguntaba antes, para que vean cómo es Fernando, le digo, oye Fernando, ¿por qué no nos cantas o nos tarareas la canción que estás cantando en el festival? Y para que no lo diga él, porque es muy modesto, le voy a decir lo que él me dijo. Me dijo, mira Julio, si yo canto esta canción, voy a poner en desventaja a mis compañeros.
porque la voy a repetir otra vez en público. Prefiero cantar otra canción y así estamos todos en igualdad de condiciones. Ese es Fernando Viergo. Y ahora nos va a cantar una, imagino que va a cantar una canción. ¿Qué canción es la que puedes cantar aquí, así, en vivo y en directo? De, como digo siempre, de Arica a Punta Arenas. De Punta Arenas a... Tú dices... De Punta Arenas a Arica, pero también hay otro lugar. Hay otro lugar que queda más lejos y que está hacia allá, mira el sol. ¿Ah? Hacia allá hay un lugar que se llama Isla de Pascua, tú lo conoces, ¿no? Yo estuve en Isla de Pascua, señor. Bueno. Nos van a escuchar, ¿eh? Esto va a Isla de Pascua después. Sí, sí, sí. En Isla de Pascua... la canción que voy a cantar tiene mucho que ver con esto. Había una mujer que se llamaba Ana Ariki. Y un día esta mujer estaba enamorada de un hombre, y ese hombre también de ella, y ese hombre se llamaba Tongaroki. Un día esta mujer decidió partir y se fue y vino al continente. Tongaroki quedó esperándola y algún día comprendió que no podía esperar todo el tiempo, que su cuerpo no podía esperar tanto. Y decidió perpetuar la espera y su amor. Hizo un mono de piedra, un moai, que está en la playa de Anaquena. La canción se llama Nariquete, la voy a mostrar. Ya te sujeto el micrófono. Cuenta la leyenda que una noche sin estrellas a Nariqui de la isla se marchó y le dijo a Tongaroki: espera, volveré. Algún día volveré. Tongaroki como un loco corre por la playa de Anaquena tras la huella que ella le dejó al partir. Tongaroki sabe que ella nunca volverá, que otro mundo fue a buscar. A nariz Fernando, mira, estaba escuchando esta canción dedicada a la isla de Pascua, una isla chilena bellísima, y estaba deseándote una cosa a ti. Ojalá que la suerte en la vida se case con tu talento y que te lleve muy lejos, mucho más lejos de la isla de Pascua, y que no te olvides de tu pueblo chileno. Rockefeller, ¿qué harías tú si tuvieras los ojos de Fernando? Como decimos en España, ligar como un enano, hijo. El tío los tiene claros, los penetra, encima sencillo, tan modesto como la muchachita esa. ¿Quién? Raquelita Argandoña. Ese lleno de esperanzas y la otra diciendo: soy la mejor, las demás no valen nada, soy la mejor, voy a presentar. Ay, esa es la sensibilidad del pueblo chileno. Mía, Fernandito, cómo nos ha salido de sensible. ¿Cómo pretendes que yo... que le cuide de potrillo? Mira, nos ha salido romántica la urraca. ¡Cate, nene! Abre la caja, moreno. Cierra el pico, lechuzo. ¡Tu padre, por favor! No me toque, que me pone nervioso. Unos pájaros, pero tienes un sensibilidad. Dígame una cosa, Rockefeller, le veo como alterado. Claro, por esta casa que no hay más que cables y cámaras, he pasado por un pasillo, llega una maquilladora y me ha dado unos toques que me ha dejado nuevo. ¿Los toques para qué? Para quitarme los brillos. ¿Qué dice que le ha dado la pajarraca esta? ¡Cate, nene, pájaro y muy macho! Por favor. Oiga, dígame una cosa. Reñaca, tierra soñada por mí. Estamos en Reñaca, pero eso es Granada. ¡Cate, nene! Por favor, Rockefeller. Calle, que tengo que dar una noticia. Por ahí ha pasado un turista. ¿Qué tiene que dar? Queridos amigos chilenos, acabo de nombrar presidente de los Estados Unidos. Se llama Ronald Reagan. No diga usted tonterías, hombre. Hace ya un mes y tal, casi dos, que tomó posesión del cargo. ¿Ah, sí? Claro.
y yo que creí que era el último papel de su última película. Esperemos que este lo haga mejor que los anteriores. No sea usted criticón, hombre. Ronald Reagan lo está haciendo muy bien. ¿Otra película? No, lo de presidente. ¿Por qué? Porque los rehenes ya están en su casa. Y ha provocado que suban el precio del cobre, y eso a los chilenos nos viene muy bien. ¿Cómo nos viene? ¿Es usted chileno? Naturalizado. ¡Anda la urraca oportunista! ¡Cate, nene! Me acaba de fichar el Colo-Colo. ¿Como jugador? Para que le dé picotazos al Cosmos en todas partes y no les deje jugar. Esto es un elemento, comprenderéis que está totalmente loco. Precisamente es lo que me gusta de este país. ¿Qué? Que a los locos se los comen. Esto es un chiste fácil, porque él sabe perfectamente que los locos es un marisco. ¡Oh! Y yo que creía que era la posibilidad de que si te hacías esquizofrénico te podía dar un mordisco, Raquelita Argandoña. ¿Qué tal si te arreo yo una patada? ¡Cate, nene! ¡Da una patada a tu padre! Por favor, no se meta usted con él. Sí. Porque no le he sacado y está muy nervioso. Quiere conocer a los chilenos. Y yo a las chilenas. Ya está con la presunción. ¡Cate, nene! Dígame una cosa. Sí. ¿Estuvo usted en el festival? No falté. ¿Qué es lo que más le gustó? Cuando la Raquelita... ¡Qué obsesión con Raquel Argandoña de...! No, si es que es novedad. Es la noticia. Y cuando ella salió en el festival vestida de Ayatollah Khomeini, la tía... Me lo diga usted. Con un escote mucho más abajo de sus posibilidades. La televisión venga a poner trapos en el objetivo. ¡Cate, nene! ¡Tu padre! Por favor. Llevaba un turbante. ¡Oh! Hablando de turbantes, ¿a que no sabe usted que el Ayatollah Khomeini, como está más antiguo que camino de tierra y no está para muchas gimnasias, a las señoras las encapucha? No, hombre, las ha puesto un velo. Velo. Ayatollah Khomeini. ¿Qué tiene Hernaldo que no tenga yo? ¿Quién? El cantante. Muchas menos plumas. ¡Cate, nene! ¿Qué pasa ahora con Hernaldo? Que nada más salir al festival todas las niñas como locas. ¡Estas escogorcias! Como haga yo un vuelo bajo, verás la que se va a liar. Rockefeller, yo creo que usted no tiene cabida en el festival. ¿Pero qué es lo que más le gustó, aparte de Raquel? ¿De Raquel? Sí. Lucho Navarro, que me voy a ir a trabajar con él. Hace una cantidad de ruidos y yo también sé hacer unos cuantos. ¡No te molestes! ¡Cate, nene! Por favor. Y aparte... La Simonetti. Pero es concursante, ¿no? Concursa y cómo concursa. Y mañana concurso yo. ¿Con qué? Con la parranda. Me he traído un mariachi de México para animar el festival. ¡Música, maestro! ¡De parranda voy contigo! ¡Cate, nene! ¡Eso es para un blanco de adultos! Si quieres hacer algo, canta. ¡Voy a cantar! ¡Ay, cuánto me gusta el gusto y toda la parranda y todo el gran bebés! ¿Qué haré para enamorar a esa perfida mujer? ¡Ay, cuánto le gusta el gusto y toda la parranda y todo que le dan bebés! ¿Qué haré para enamorar a esa perfida mujer? ¡Ello es amar! ¡Ello es amar! ¡A una mujer! ¡A una mujer! ¡A una mujer! ¡A una mujer! ¡Que sepa amar! ¡Que sepa amar! ¡Porque el amor está entero! ¡Soy parrandero! ¡Para que luego me digan! Ay, cuánto me gusta el gusto, y al gusto le gusto yo, y al que no le guste el gusto, tampoco le gusto yo. Ay, cuánto me gusta el gusto, y al gusto le gusto yo, y al que no le guste el gusto, tampoco le gusto yo. Ello es amar, ello es amar a una mujer, a una mujer, a una mujer, a una mujer, que sepa amar. Soy parrandero, para que lo he de negar. Ay, cuánto me gusta el gusto y toda la parranda y todo lo que van a beber. ¿Qué haré para enamorar a esa perfida mujer? Jesús, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? Sin el amor, sin el amor, todo es perder.
Parrandero, soy parrandero. ¿Para qué lo voy a negar? ¿Para qué lo voy a negar? ¿Para qué lo voy a negar? Estoy en una mesa. Bien, querida, se lo voy a presentar poco a poco. Antes voy a decir muy rápidamente que yo me he encontrado chilenos en todo el mundo. Me he encontrado chilenos en Egipto, me he encontrado chilenos en Japón, me he encontrado chilenos en Chile. En Chile hay muchos chilenos. Pero si hay que hablar de la emigración, de los pioneros de la emigración, hay que hablar de los españoles, con un gran criterio. Y estoy... me siento honrado de presentar en esta mesa a un grupo de españoles que ha hecho patria y que se han convertido en unos chilenos de pro, con el corazoncito español, pero chilenizando por todo el mundo. Rufino Melero, usted, señor, tiene 93 años. Voy a cumplir. Va a cumplir 93 años. ¿Cómo puede tener esa fuerza que tiene usted, en lo poco que le conozco y en lo mucho que sé de usted, cómo puede tener esa fuerza humana tan grande de seguir pescando, como dicen, de seguir andando, de seguir creando? ¿Qué hace usted? Muy sencillo, amigo. He vivido una vida muy ordinaria, muy corriente, muy sana. No conozco el gusto del whisky ni del coñac. Y el cigarro dejé de fumar el año 1906. He tenido la gran satisfacción de hacer mucho deporte y de tener una familia que no me ha dado más que puros gustos. Ningún disgusto tenía mi familia. Todo eso, añadido a la gran amistad que tengo con la gente que me brinda una amistad sincera, hace que tenga una vida satisfecha y vida con un lujo verdaderamente de salud que es envidiable. Muchas gracias. Rufino, una cosa que te voy a preguntar. Le llamo, tú eres mi español querido, muchas veces se me salta el tú, pero con mucho respeto. ¿A qué edad llegó usted a Chile? Yo llegué el año 1911 a Chile. ¿Cómo llegó? Mire, salí de España el año 1906 para establecerme en Buenos Aires, porque en aquella época había mucha emigración de españoles a América y sobre todo a la Argentina. Y oí tantas noticias satisfactorias que dentro de la industria nuestra, que había practicado después de terminar el año, el bachiller, estuve 2 años en la industria nuestra que tenemos en España, que data del año 1830, de familiares a familiares. Mi padre estaba trabajando allá. Y cuando completé 2 años de estudios en la industria, por noticias que venían en los diarios de que había gran porvenir en la Argentina, me vine para acá, para la Argentina. ¿Para Chile? No, para la Argentina. Ah, para Argentina. Para Argentina. El año 6. ¿Año 6? El año 6. Ahí estuve en la Argentina hasta el año 11. El año 10 fue el año del centenario de la independencia argentina. Y fueron muchos extranjeros, muchos chilenos, muchas partes. Tuve relación con algunos chilenos, los cuales me hablaron espléndidamente de lo que era Chile. Tanto fue el entusiasmo que le dije a mis padres, ¿qué os parece si voy para Chile y veo allí cómo está la industria nuestra? A los 2 días me vine para acá y desde entonces, desde el año 1911 hasta la fecha. Y no pienso dejar a Chile, porque Chile es país del mundo donde mejor se vive y hoy en día más que nunca con la independencia y con la tranquilidad que tenemos. Muchas gracias, señor. Mire, Rufino, yo le guardo al final una pregunta a usted. Una pregunta importante. Al final. Rosario Jansol, valenciana, bailarina maravillosa y ahora chilena. Efectivamente. Cuéntame, ¿cómo ha sido tu vida en Chile? Yo llegué a los 10 años. Me considero chilena, nacida en España y de padres españoles, esa es la verdad. E inclusive hace un año estuve en España y fue curioso, el gobierno español me becó. Y ella me recibieron como bailarina chilena, no española. Esa fue la emoción que sentí al conocer por primera vez mi patria. ¿Tú sabes lo que se me ocurre preguntarte ahora, Rosario? ¿Qué es más importante, la tierra que te ve nacer o la tierra que te ve crecer? Yo creo que la tierra que uno la ve crecer. Las experiencias que uno tiene, los sentimientos, lo que sufre y lo que mejor de sí puede dar y entregar, donde se hace, se forma, yo creo que lo que uno más ama. ¿Tus piernas han enseñado más a España o a Chile? Mira, tratándose de enseñar es lo que ahora voy no, a hacer. No, no sé si enseñado o no. Han enseñado han más. Enseñado. Han enseñado no, más. No, en Chile. Yo tengo una carrera absolutamente chilena. Todo lo que fui, todo lo que soy, se lo debo a Chile. Eso te honra. De lo cual estoy muy agradecida, muy agradecida. Me siento una artista absolutamente realizada.
y quiero mucho a los chilenos. Es curiosísimo esto que estoy viendo en esta mesa. Porque me dijeron, vas a estar con un grupo de españoles. Y yo veo que estoy con un grupo de españoles, pero veo que estoy más con un grupo de chilenos. Y eso es la verdad. Y es lo que le quiero decir a ustedes muchas veces. Muchas veces se preguntan a ustedes y dicen, bueno, ¿cómo puede decir este Julio Iglesias que es casi chileno? Igual, cuando estoy en cualquier... Nosotros nos hacemos de los países que nos quieren y que nos alimentan, y que nos alimentan en todos los sentidos. Por eso es posible que un Abel Alonso llegue a ser presidente de la Federación Chilena de Fútbol. ¿Dónde naciste tú, Abel? Yo nací en Bilbao. Ahí le tienen. Y llegué a Chile en el año 51. Por cierto, cuando tenía recién 16 años los cumplí en el barco cuando venía a América. Por lo tanto, imagínate, soy español, lo digo con mucho orgullo. Quiero mucho España, no lo puedo ocultar. Quiero ser honesto. Por supuesto. Pero lógicamente cuando uno va de Chile a pasar a España, va con mucha ilusión. Yo voy normalmente una o dos veces por año. Pero cuando está 10 días allá quiere volver a Chile, porque en Chile tiene todo. Tiene señora chilena, 5 hijos chilenos, tiene todos los amigos chilenos. Además, este país, lo digo muy abiertamente, me lo ha dado todo. Todas las satisfacciones que he tenido en mi vida hasta ahora, me las ha dado este país, que otro seguramente no me las habría dado. Porque yo te pregunto a ti, Julio, como español, ¿tú concibes que en España, por ejemplo, haya un presidente que mande el fútbol profesional que sea chileno, o que sea italiano, que sea francés? No, yo creo que solo ocurre en Chile. Yo te voy a decir una cosa de los países hispanoamericanos. Quiero englobar a toda Hispanoamérica porque no me quiero saltar la generosidad de otros países tampoco, aunque estemos en Chile. Estas tierras son mucho más generosas que las tierras de Europa. Mucho más. Me cuesta mucho trabajo decirlo porque sé que a lo mejor este programa va a ir país, de hecho va a ir también a ir país. Los chilenos, desde Chile a Tijuana, las gentes son mucho más generosas que nosotros. Pero yo te voy a preguntar otra cosa, a ver. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tuviera que enfrentarse la selección española y la selección chilena? ¿Dónde estaría tu corazón en ese momento? Mira, aparentemente pareciera que es una pregunta muy difícil. Para mí es muy fácil. Yo te digo, yo llegué a este país, como te lo he dicho, a los 15 años. Si han tenido para mí un honor hacerme presidente del fútbol, ¿no es cierto? Sería inmoral y deshonesto de mi parte si yo estaría diciendo en este momento que gane España. No. Digo, que gane Chile y te lo digo con toda la honestidad del mundo. Porque es lo que siento. Y eso es lo que debes decir, además. Es lo que siento. Y me alegro mucho. No es que lo diga por quedar bien con los chilenos, porque los chilenos me conocen muy bien, llevo muchos años acá. Pero es la verdad. Ojalá que nunca jueguen España y Chile y tenga que estar tú en el palco. Ojalá, ojalá llegue Chile a una final, pero que le toque sea otro rival. Eso desde España y Chile, está bien. Y que gane mejor. Pepe Guise. A ver. Pepe Guise conduce televisión. Sí. Pepe Guise es un animador queridísimo. Me he enterado que tienes que has tenido programas para que el suelo esté equilibrado, como digo, para que no haya muchos baches. Los hoyos, Pepe, claro, los hoyos. Enterado de todo. Y ahora sí, conduces un café, ¿no? Es decir, tomas café como el ahora. El café es con Pepe Guise. Exactamente. Pepe, tú naciste en Madrid, en el barrio de Santa Engracia, en Chamberí. Sin embargo, el único de los cuatro personajes españoles que tengo en la mesa que habla español es Abel, porque tú como madrileño aún tienes, ya se te ha quedado el acento chileno. ¿Cuántos años hace que llevas aquí? Desde el año 43. 43, 73, 36 años, 67, 38 años. 38 años. 38 años. Dos años más de los que tengo yo. Y me han dicho que en Chile hacéis una quiniela española. Sí. Que es mantener España vigente en Chile a través de unos partidos de fútbol que se juegan allí y que aquí se apuestan, ¿no? Exacto. Entonces, Pepe, a ver, yo quisiera que, ya que ha sido el último al que he preguntado, sí, todo lo que tenía que decir, yo debería decir muchas más cosas, el tiempo es muy corto. Lo único que puedo decirle a Pepe es lo siguiente. ¿Te sientes más español o más chileno? Yo te voy a decir una cosa, Julio. Uno no es de donde nace, es de donde se hace. Yo me he hecho en Chile, yo soy más chileno que español. Eso es agradecer. Sí. El español es agradecido. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Somos muy agradecidos. Eso es lo que espero. Y lo espero. Por eso nos quedamos en los países y no nos vamos de los países, nos quedamos y morimos en esos países. Tenemos hijos y los queremos a esos países. Ustedes saben que este programa lo van a ver sus familiares en España. Imagínate lo que va a ser un pueblo como yo soy chiquitito. No, lo van a ver, pero lo van a ver con un sentido muy cariñoso.
Y es un aplauso que yo doy al pueblo chileno. Bendigo esta mesa con toda mi alma por haber dado españoles de tanta categoría y con tanto cariño para el pueblo chileno. Y ahora que ya que estamos aquí cerca de estas quinielas españolas, podríamos hacer una quiniela entre todos, que puede empezar muy bien Rufino. ¿Quién va a ganar, Rufino? ¿El Atlético de Madrid o el Hércules? El Atlético de Madrid. Entonces ponemos un 1. Eso. Exactamente. Rosario. Local. Eso, local. Gana el Atlético de Madrid en casa. ¿Quién gana? ¿El Betis o el Barcelona, Rosario? Barcelona. El Barcelona. Eso es un 2. Vamos a darle un... Exacto. Entonces, primero es un 1 y después es un 2. Tranquilamente. Primeramente pon Atlético de Madrid y pon un 1 ahí. Betis Barcelona, ahí. Un 1 y después pon... Sí. Un 1. Okay. Ahora, donde está Barcelona. La B... Betis Barcelona, ahí. Un 2. No. Gana el Barcelona. Barcelona. Ok. Abel, ¿quién va a ganar? Esta es una pregunta que le hago a un vasco. ¿La Real Sociedad o el Salamanca? Ninguna duda, la Real. La Real, la Real Sociedad va a ganar. Pon un 1. Un 1 porque juega en casa. Ok. Pepe Guise. A ver. ¿Las Palmas o el Zaragoza? Me ha tocado un partido bastante difícil porque Las Palmas casi nunca ganan en su cancha, así que voy a poner empate. En medio. A Rufino le va a encantar esta apuesta, le va a encantar. Rufino, ¿quién va a ganar? Osasuna o Madrid. Quisiera que ganara Osasuna, pero creo que va a ganar ninguno de los dos. Empate. Pero tú sabes que es curioso, porque tú andas por esas zonas, ¿no? Claro. Yo voy a la realidad, no por la simpatía. Okay. Rosario, Valencia y Valladolid. Valencia y ella. Es que toca Valencia o Valladolid, Rosario. Yo diría empate. Valencia, sí. ¿Empate? Sí. Oye, pero... En medio. Un X, empate, empate. A ver, Gijón o Almería. Sí, Valencia está segundo, está fuerte, Gijón. Va. Gijón. El Gijón, un 1. En honor a mi abuela, que era asturiana, además. Está bien. Pepe, ¿Español o Bilbao? Empate. Empate. Rufino, Murcia, Sevilla. Sevilla. Baracaldo, Málaga. Baracaldo, Málaga. Es un partido bien complicado. Rosario, ¿cuál crees tú que va a ganar? Málaga. Málaga. Andalucía. Dos Andalucías juntas. ¿Quién va a ganar? Empate. Abel, empate. X. Nuestra vieja Castilla, de la cual provenimos los dos. Castilla. Pepe. Castilla gana Levante, ¿no? Castilla gana. ¿Y nuestra Ceuta sufrida y nuestro Castellón levantino? León. Ceuta gana a Castellón. 1-1. Bueno, esta es la quiniela que hacemos en esta mesa. Con las manos benditas de Dios puestas. Tiene suerte que juega ella, nada más. Me ha encantado estar aquí con estos españoles, con mis españoles lindos. Y me ha encantado una cosa más, me ha encantado que quieran como quieren a Chile. ¿Cómo no querés? Hoy ha sido un día movido. Pero movido como ustedes no se pueden ni siquiera imaginar, de lado a lado, por todos los sitios. Y no saben lo feliz que estoy de haber hecho este programa. Me cuesta mucho trabajo, me cuestan prisas, me cuesta vida y me cuesta tiempo, que lo doy a ustedes con mucho cariño. Estoy en mi casa, en la casa de unos señores que me la han prestado, y ya la considero mía, porque ahora mismo me estoy aquí en este comedor donde está mi gente. La gente entrañable, esa gente las que le he hablado con tanto cariño siempre. Mis músicos, los que comparten las penas, las alegrías, los viajes y el miedo. Hace unos días cantábamos en el Olympia París, en la gala del gobierno francés. Y recordamos las viejas canciones francesas, ¿acordáis? Que este tiempo de nos amores, que reste tiempo de ce beau jour, une photo, une vieille photo de ma jeunesse. Que restait-il des billets doux, des mois d'avril, de rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesser. Quand je le prends dans mes bras,
Je ne parle tout bas, je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça en fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est elle pour moi, moi pour elle dans la vie. Elle me l'a dit, l'a juré pour la vie. Dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui va. Oh yeah. Danser le long de golpes clairs, à deux reflets d'argent la mer, des reflets sans gens sous la pluie. Ouais, ouais. Ces oiseaux blancs, c'est mes oreilles, oh yeah. Ouais. Ces oiseaux blancs et ces roseaux mouillés, oh. Ah, mais qu'on va danser les longs des golfes clairs, à des reflets d'argent la mer, oh, des reflets sans gens sous la pluie. Say you bang a bang a bang a bang a bang a bang. I bend 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 bend. Aquí. Se me ocurre una idea. Hemos llegado, ustedes saben que la casa es muy larga, estamos en un programa en directo. Y llegamos de lado a lado, es decir, no sabemos lo que tenemos en el set preparado. Me he encontrado con ella. Yo no sé ni quién es, ni de dónde viene, ni a dónde va. Sé que debe tener la edad de mi hija. El otro día se me ocurrió estrenar una canción que había terminado de escribir en un avión. ¿Cuántos años tienes? 10. 10 años. Unos meses, porque mi hija va a tener 10 años pronto. Unos meses solo más que mi hija. Voy a cantar una canción que le he escrito a ella. Creo que es lo que siente tu padre en estos momentos por ti. Eras niña. Es el tema. Eras niña, es el tono, porque no hemos cambiado de canción, ¿eh? Esa. Eras niña de largos silencios y ya me querías bien. Tu mirada buscaba la mía, jugabas a ser mujer. Pocos años ganados al tiempo, vestidos con otra piel. Y mi vida que nada esperaba, también te quería bien. Te extrañaba ya tanto, que al no verte a mi lado, ya soñaba con volverte a ver.
Y entre tanto te estaba inventando de niña a mujer. Te paraba en el tiempo pensando que no deberías crecer. Pero el tiempo me estaba engañando, mi niña se hacía mujer. Y esa niña de largos silencios volaba tan alto que mi mirada quería alcanzarla y no la podía ver. Te quería ya tanto que al no verte a mi lado ya sabía que te iba a perder. Y es que tu alma te estaba cambiando de niña a mujer. La, 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 la. Ojalá que tu padre te vea crecer muchos años. No sé si tengo más tiempo, Chile. Me parece que no. Hasta mañana, si Dios quiere. (Risa)